Bueno, vamos a hablar con Gustavo Córdoba. Hay dos Gustavo Córdobas con los cuales normalmente hablamos a través de la radio. Uno es un consultor de Gustavo Córdoba y Asociados, y el otro es un delegado del sindicato joven que mantiene en conflicto con el Hipódromo de Palermo. Con él en esta oportunidad es con quien estamos hablando. ¿Cómo le va, Córdoba? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a toda la mesa y a la audiencia que sintoniza. Bueno, cuénteme, rajaron a 15 empleados ahora del hipódromo de Palermo, propiedad de la familia de Achával. Exactamente, cuando nosotros conversamos con usted hace un par de semanas, había un grupo de 5 o 6 y después a los que sumaron un par más y ahora estamos por el despido número 15, que llegó esta semana y se trata de los compañeros Mauricio Cardoso y Roque Castellos. Ellos son los candidatos a delegados que propusimos como parte de nuestra organización en el hipódromo. Se los hemos notificado como corresponde, los trabajadores también. Los llamaron al famoso cuartito de recursos humanos para ofrecerles un acuerdo económico que es para que se fueran de la empresa. Como no aceptaron, le inventaron causas y lo despidieron. Bueno, vamos por parte. Antes de ser electos, los delegados los rajaron. Exactamente, sí, en el periodo de la tutela gremial. Bien, cuando hablamos del famoso cuartito, ¿de qué estamos hablando? Son espacios reducidos, cerrados, donde llevan a los trabajadores para convencerlos, entre comillas, de ciertos acuerdos o de firmar escritos. En fin, todo lo que hace una empresa que no respeta los derechos de sus empleados. Así Digamos, que eso es lo que pasó esta vez, de nuevo. estamos hablando, usted me corrige en todo caso, de una suerte de oficina donde se lleva a algún empleado en cuestión y literalmente se lo aprieta de una u otra manera. Sí, el apriete, o sea, en el ideario, el imaginario popular, el apriete es, bueno, son esas llamadas que a veces te hacen a la madrugada, que la tenemos todo el tiempo nosotros, o que te bloqueen las redes sociales porque te denuncian por cosas que publicás, pero yo no conozco una mayor amenaza para un trabajador cuando se lo extorsiona. Con dejarlo sin empleo, sin el alimento de sus hijos. No existe una amenaza mayor para una persona que es padre de familia, que es sostén de familia, si se refiere a los apetes, digamos. Y esos son muy frecuentes y por eso existe el terror en las empresas y, bueno, también en el hipódromo, de que no abras la boca, no levantes la cabeza porque te va a pasar lo que le pasó. Y acá me gustaría mencionarlo, el compañero Mónica Centurión, Sergio Alba Pose, Sandra Sánchez, Cristian Ruiz, Miguel Camargo, José Luis Miranda, Maximiliano Santa Cruz, Oviedo, Soto, Eduardo Jara, Javier Francisco, Larrea, Hernancito Domínguez, que fue papá, y le mando un fuerte abrazo porque le decía que el hijo que nació vino con el pan de la dignidad debajo del brazo, por lo menos, ya que la empresa lo despidió, lo dejó sin obra social antes, por eso había reclamado, así que no sabía dónde iba a ir a Bien, parir su mujer. bien. Esta es la nómina de víctimas, digamos, la que Exactamente, sí. ha pasado en su momento por el cuartito, esta celda de castigo. Sí, lo menciono puntualmente porque en esto de que los victimarios involucrados, digamos, son personas de mucho poder, económico y político, entonces difunden de que lo que nosotros estamos denunciando es una movida del partido político Cambiemos, de que esto no es tan así, de que no es cierto. Entonces, por eso les pongo nombre y apellido y le pongo rostro a los compañeros que fueron despedidos en esos lugares de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los ofrecimientos que le hacen antes de eyectarlo por la ventana? O sea, te ofrecemos un acuerdo porque si no, y si no, ¿cómo es? Si no aceptás, te vamos a despedir, te vamos a despedir con causa y después vamos a dar malas referencias, porque también otro el imaginario popular de los trabajadores es que resabio de la dictadura también, de que si te despiden y damos mala referencia o si haces una demanda vas a quedar en una lista negra donde nunca más vas a volver a conseguir trabajo. Y con eso te aterrorizan, eso está muy instalado entre los trabajadores y desde las organizaciones sindicales tampoco se hace mucho para desbaratar esas cosas, ¿no? Bien. Buen día, Córdoba, ¿cómo le va? Soy Analía. Buen día, Analía, un gusto saludarla. Primero, me parece bárbaro que los mencione, porque cuando se habla de despidos, queda así como en el aire, como despidos, 15 despidos.
uno no tiene, a veces no tiene ni idea lo que implica. Digo, quiero decir, hay gente, hay nombre, apellido, hay un rostro, hay una necesidad. Me parece bárbaro, sí, digo, que mencione a esta gente. Pero digo, ustedes han hablado, ustedes como sindicato, ¿no? Sí. ¿Han tenido oportunidad de hablar con los dueños, no sé, con los gerentes del hipódromo por este tema o nada? Lo primero que hicimos fue comunicarnos vía redes con uno de los accionistas principales de la empresa, que es Federico Achával, el concejal de Pilar. Le escribimos, le comunicamos la situación, le hicimos entender de que esto podría significar un riesgo por la exposición política pública que tiene. No le importó, bueno, lo que dije en su momento, la soberbia del patrón, y es la misma que persiste, con la complicidad de las organizaciones sindicales más afines supuestamente a los trabajadores, que también están detrás de él, digamos, no están... Uh-huh. Tomando nota de lo que está sucediendo, y la excusa que están esgrimiendo es que esto es una operación de Cambiemos, es decir, estos 15 telegramas de estilo no lo envió el hipódromo de Palermo, sino algún funcionario de Cambiemos. Es decir, esa es la argumentación que se da para sacarle el cuerpo a esto, para encogerse de hombre y decir, no, esto es una operación, pobre Federico, que le están haciendo esto. Es decir, los empleados no existen, los despedidos no existen. No, ni siquiera existimos nosotros, como usted sabe, somos parte de la CTA de los Trabajadores, somos afiliados de esa organización, estamos constituidos dentro de esa central, y nuestros compañeros, hasta ahora le digo eso, hasta que nos den una explicación en algún congreso qué es lo que están haciendo, de la CTA Pilar, están tomando la misma postura de ir detrás de Federico Achával, no exigirle mínimamente una explicación, digamos, que se está traicionando a la clase obrera por un acuerdo político que algún día tendrán que dar explicaciones. Bueno, hoy por estos días darle explicación a las bases es un puesto menor, digamos, y separo a los afiliados militantes de la CTA de Pilar, porque nunca son consultados para estas cosas. Es decir, nuestra central funciona verticalmente, es decir, si ahí Hugo Yasky dice San Martín cruzó los Andes en parapente, salen a matar los caballos blancos, y después cuando venimos a decirle por qué lo mataste, te alegan una audiencia de vida. Ajá. Y no menciono esto para hacer una catarsis ni una terapia psicológica con ustedes, sino porque es una muestra de lo corrompida que está nuestra dirigencia, de los intelectualmente deshonestos que son, digamos, que nos dicen que viven desde siempre en el mismo lugar, y los domingos leen a Berbisky en la Casa Quinta y tienen de vecino a Lisa Carrera, así que no nos joda, estamos hartos de ese doble estándar. Y eso es lo que se sirve el neoliberalismo, expresado en la figura de Federico Achával y el hipódromo, para hacer esto con estos compañeros que acabo de mencionar. Ahora, Córdoba, usted sabe que nosotros hemos publicado un informe muy completo de la totalidad de las empresas donde Federico Achával, hoy concejal de Pilar, tiene acciones, ¿no? Sí. Algunas de ellas no aparecen en sus declaraciones juradas. Pero digo, se utiliza la misma temática, es decir, negar, sin salir a responder personalmente, pero negar desde su entorno, redes sociales, digamos, todo lo que públicamente se expresa, ¿no? A ustedes les pasa lo mismo, digamos, se niega esta situación. Claro, eso se llama la política de inexpresión. Usted me pregunta, dice, no estoy en tema, pero te lo dejo acá, bueno, déjame que lo leo y te aviso, y no lo van a hacer, es decir, uh-huh. Eso se llama política de inexpresión. Son los mismos que nos hablan de la juventud, cuando tenemos jóvenes menores de 30 años, si usted toma los jóvenes menores de 30, de cada 100 jóvenes menores de 30, 70 están trabajando, o están desempleados, o están precarizados, o en la informalidad. Y nos siguen hablando de Menem, digamos, y abrazándose con los Achával. Uh-huh. Nos dicen que enfrentaron a Videla y no se le animan a exigirle a mismo Achával o a los concejales de la Cámara, Juan Pablo Roldán, muchachos, no hagan esto. ¿Qué carajo están haciendo? Van de caravana por la fábrica esta semana. Van los compañeros nuestros de CTA con Achával a una fábrica textil que cerró, a solidarizarse cuando el mismo están haciendo lo mismo con compañeros que nosotros conocemos que son afiliados de la CTA. Entonces, de eso estamos un poco hartos
Estamos hartos. Entiende. Porque por lo perjudicial que resulta. Bueno. Y por el desierto en el que hay que caminar con los trabajadores para defender estos estas posiciones. Por último, ¿le sorprende el hecho de que este accionista, que al mismo tiempo es candidato a intendente en Pilar, ¿no? Sí. Hable de la necesidad de volver al trabajo, de los despidos, bueno, que se hacen en la Argentina hoy, mientras que un casino, en este caso un hipódromo, que deja mango más, mango menos, 2 millones de dólares mensuales libres? Ese es el dinero que en alguna oportunidad, según causa judicial, se ha enviado a cuentas de paraísos fiscales en el exterior, ¿no? Pero digo, con estas ganancias, ¿no? Que se despida gente así porque simplemente no quieren aceptar la imposición de un determinado sindicato. La verdad que no sorprende cuando uno piensa transitar, pero no sorprende en principio porque, bueno, estamos llenos de como decimos siempre, ¿no?, cazadores de osos que viven del discurso de contra el uso de pieles, ¿no? Y le pasa, y esto es permitido por nuestra clase dirigencial, porque no sorprende, es transversal esto que usted está comentando, digamos, el empresariado corrupto que vive del Estado, está en todos los partidos, y el problema no serían tanto ellos, sino los nuestros, los que se visten con nuestros problemas, los que se disfrazan de nosotros, esos son más peligrosos, los enemigos más peligrosos, los que se hablan. No sorprende, lamentablemente no sorprende. Usted hablaba de las acciones del empresario. Usted habrá visto que el discurso de nuestros compañeros del Campo Nacional Popular es endilgarle a Mauricio Macri, que es un hijo de puta, lo que hacía el padre Franco. En este caso no, en este caso no aplica, es el padre de Federico el hijo de puta. Federico, concejal, no es, usted no tiene nada que ver, pobre, es una víctima más. Sin embargo, cuando usted empieza a rascar, que ese informe que ustedes publican, que es completamente puntilloso, se le hace el vacío. Porque discutir de eso es embarazoso, porque te obliga a tomar una posición política, y como decir, pertenecemos a una organización verticalista, la política es verticalista, hay que agarrar a lo que llaman comer sapo. Y después salen a hacer el discurso con los trabajadores, el discurso en favor de los trabajadores, abrazar a los empresarios que son sus verdugos. Con respecto a las acciones, le agrego un dato más. Tanto que nos quejamos del voto electrónico, es decir, la Cuádriga, que es una de las empresas de la que es titular el concejal, que es tiene las acciones del hardware y el software de la lotería y de los juegos, también está entrando en el negocio del voto electrónico. Y a través de otras empresas, los Achón también están participando en el negocio de los parques eólicos, con los que condenamos a Carlitos Tevez. En fin, uno empieza a indagar para defender trabajadores y se va encontrando con esto y ya te a ver, toda la información. Lo interrumpo un instante, a ver si lo alcanzo a comprender. Es decir, nos quejamos de las políticas de Macri, pero somos socios de los emprendimientos que él propone. Pero por supuesto, los parques eólicos, no sé si La Rioja o Catamarca, ahí están las empresas de los Ochoa. De hecho, si entra a ver, cuando estuvimos revisando, porque cuando nos empezaron a decir que pobrecito Federico, la víctima es el padre, es la víctima del padre, empezamos a indagar y nos encontramos con toda esta sorpresa. Es decir, el estudio jurídico del abogado Federico Achával, el concejal, funciona en el mismo, en las mismas oficinas que los dueños de las sociedades dueñas del hipódromo, del casino, del 30% de aquel casino, y de las empresas que están en el negocio de la energía de los parques eólicos, que ganaron 400 millones de pesos, ahí dice en uno de los informes. Pero uno indaga mucho, o sea, no se mete mucho en el detalle, pero salta a la vista, está clarísimo eso. Cualquiera que entre y googlea y empieza a rastrear, lo encuentra. Le pasa esto a nuestros compañeros, a los que tienen que tomar posición frente a esto, y se hacen los chotos, perdón la palabra, y después nos salen a hablar de todo lo que escuchamos en los medios, ¿no? Ese discurso de los trabajadores, de los desempleados, del macrismo, del comerciante fundido. Pero empezar por fijarte quién tienes al lado. Bueno, le pido disculpas porque la verdad que me voy por la rama un poco. Me imagino. Pero no ha sido días fáciles para los compañeros nuestros, a los que nosotros invitamos a la central a afiliarse, a luchar por su derecho y encontrarse que en el bando de nuestro hay cómplices de sus verdugos. ¿Por qué cree que Federico de Achával no responde cuando se hablan de estas cosas públicamente? No, digamos, no acepta notas en el caso de lo periodístico para preguntarle este tipo de cosas.
es parte de lo que volvieron a decir, es política de inexpresión. Está estudiado, ellos lo entienden así, es la forma de no darle entidad a un hecho hasta que aparezcan las sentencias judiciales, porque todos llevamos toda la justicia, todo esto de lo que está sucediendo. Si fuera mentira, saldrían en dos minutos a demandarnos por calumnia e injurias. Córdoba, hubo, digo, redes, se intentaron entrevistas cara a cara, hubo alguna movilización, digo, ¿qué sigue ahora con este tema? Mire, en principio nosotros seguimos adelante con las elecciones del 26 de julio para que los trabajadores del hipódromo que están vinculados con nuestra organización elijan a su representante, democrática y transparentemente. Eso por un lado. Y segundo, ya está conversado con los compañeros, hacer una manifestación en las puertas del hipódromo. Eso es el otro paso, que no hacemos pública la fecha ni la hora, pero lo vamos a hacer. Y después la acción judicial, que tiene que ver con los amparos, con las reincorporaciones, porque han sido despedidos discriminatoriamente estos trabajadores. Esto, eso está todo encaminado, está todo presentado, así que estamos esperando resoluciones judiciales para la reincorporación de los compañeros. Ahora, a ver, espere, quiero que me quede claro. ¿Pueden haber delegados gremiales en el hipódromo, digo, en estas empresas, si pertenecen al sindicato con el que simpatizan los de Achával y Cristóbal? Digo, de ustedes no puede haber, el problema son los delegados que puede haber de ustedes. Claro, sí, sí, o sea, el sindicato que supuestamente representa a los trabajadores ahí, que es el sindicato APARA, es cómplice de todo esto que está sucediendo. De hecho, el conflicto cómo empieza, porque le reducen 7.000 pesos de salario, le sacaron la obra social prepaga y los derivaron a una obra social que inventó, que creó el sindicato, que no tenía prestadores, y lo afiliaron compulsivamente a ese sindicato, lo afilió la Gerencia de Recursos Humanos en el cuartito del que hablamos siempre. Lo afilia la Gerencia de Recursos Humanos, le empezaron a aparecer descuentos que equivaldrían al 10% del salario de los trabajadores. Y eso fue el principio del conflicto ahí. El sindicato era parte de ese negocio, así que no hizo más que señalar a los molestos. Pero legalmente la CTA está facultada para afiliar trabajadores en el sector privado, para representarlos si ellos así lo deciden, para elegir representantes sindicales de entre esos afiliados, porque la ley lo habilita, así que, y nosotros estamos en ese camino organizando a los trabajadores que eligen a la central como un lugar para luchar por sus derechos. Córdoba, la última por mi parte, ahora sí, ¿cómo estamos con relación a este tema y los medios de comunicación? Mire, la verdad que los medios, en Pilar como el suyo, por ejemplo, y hay otros que se han comunicado, han sido muy respetuosos, les ha interesado muchísimo el tema, pero no ha trascendido de ahí. Hay una como un cerco mediático bastante importante, y hay que ser honesto, digamos, nosotros como organización dentro del esquema CTA somos cuatro copas, digamos, somos una organización muy pequeña, entonces nosotros salimos a denunciar esto, pero sale la gente de Varadel a hacer fotos con Achával, perdemos ahí de entrada, ¿entiende? En cuanto a lo mediático, al interés mediático. Y si nuestros dirigentes principales no le dan bola a la tragedia de estos trabajadores, es mucho más difícil todavía. Si no existieran medios como ustedes, esto estaría completamente invisibilizado, pero igual no nos rendimos, porque es la arena en la que siempre navegamos nosotros, la del anonimato, y es en la que están el 82% de los trabajadores del sector privado vive esta situación. Jamás eligieron un delegado, jamás votaron, jamás entraron a su sindicato. Lo que se entiende por movimiento obrero apenas se calienta por 25 de cada 100 obreros en todo el país. Córdoba, que siga usted muy bien. Gracias por su tiempo. Le agradezco mucho a ustedes también. Que tengan buenos días. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.